Y esta tarde, And this evening, yo quiero hablar sobre la necesidad de ejercer en la familia un liderazgo, el nombre de Jesús. Así es de que. Vamos a, a ponernos los cinturones so let's, let's eh, y vamos a sentarnos para oír la palabra. Y no solamente oírla, sino tenemos que ser hacedores de esa palabra. Si estamos casados, And if we are married, la respuesta fácil no es el divorcio. The easy answer isn't divorce. Yo creo firmemente que el divorcio es para aquellas gentes que caminan todavía en la oscuridad. Pero los hijos del reino saben perfectamente que la respuesta para todas nuestras necesidades all of our needs están en la palabra de Dios. Is in the word of God. Miren lo que dice. El Salmo 128. Let's look at what Psalms 128 says. Feliz tú yo voy a, hablar, voy a leer la de la versión Dios habla hoy. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás feliz y te irá, y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas, o sea que la mujer tendrá siempre gozo. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Ahí hay unción. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. And it says, "Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him." You will eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Yes, this will be the blessing for the man who fears the Lord. Amen. Amen. Muy bien. Very good. So I hope that you can have Psalms 128 open in your Bible. Or that you already read verses 1 through 4. Porque ahí dice feliz el hombre, o sea, bienaventurado, ¿verdad? There it says very happy is the man, or, or blessed is the man. Dichoso. Very blessed. El hombre que honra al Señor. The man who honors the Lord. El hombre que es obediente. The man who is obedient. Porque dice que comerá del fruto de su trabajo. For it says you will eat the fruit of your labor. Porque es un hombre trabajador, es un hombre responsable. For he's a hardworking, responsible man. Será feliz y todo le irá bien, dice. Everything will go well for him and be happy. Pero en la intimidad de su hogar, in the his home, la mujer, su mujer, his wife, será como una vid cargada will be like a vine that is, de uvas. That is fruitful and, Quiere and decir a lot que esa grapes, mujer está feliz de estar casada. Porque las uvas representan el vino. For the, represent the wine. Y el vino pues representa el gozo. and then wine represents joy. yo creo que no hay cosa más hermosa. i don't think that there's nothing more beautiful. que en un hogar. that in a home. la mujer disfrute. the the lady the wife can enjoy herself. Ese espíritu de gozo. And enjoy that spirit of, of, well, joy. Amen. Qué horrible debe ser para un hombre llegar a casa. It must be for a man to get home, y que la mujer esté siempre con unas caras de limón partido. His, you know, ah, pero el hombre tiene que averiguar por qué está así su mujer. Oh, but it is up to the man to figure out why his wife is Amen. like that. Amen. Entonces vemos aquí también que habla de los hijos. So Dice tus hijos children. alrededor de tu mesa. Mm -hmm. El estar sentado en una mesa nos habla de conquista. A table talks to us about tus hijos alrededor de tu mesa. Serán como retoños de olivo. Ol del olivo se machacan las olivas y sale unción. Qué maravilloso que un hogar haya How marvelous is it when in a home, Un buen liderazgo. You can find good leadership, una mujer virtuosa a virtuous woman, y que hayan hijos that there can be also children, que están viendo a su padre y a su madre that are seeing their father and their mother, como caminan en su matrimonio. And notice how they walk in their marriage. Dice, Así el Señor al hombre, and it says, thus the Lord will bless the man. Que lo honra. That honors him. Qué lindo. How precious. Qué lindo. How precious. Este salmo está al de parte de Dios. This psalm is directed to man by God. Y es una de bendición y de and it's a declaration of prosperity and blessing. Miren, mis amados. Look, my beloved. maravilloso sería it would be, que todo aquel que entra en el reino tuvieran la iluminación we'll have the illumination de la palabra of the word para adquirir revelación to be able to the para poder fluir so that they can flow en el matrimonio con entendimiento aleluya Hallelujah. Hallelujah. porque Jesús trae entendimiento donde hay ignorancia y los matrimonios en Cristo Jesús deberían o deberían de ser los ejemplos should, en medio de aquellas familias the que no saben cómo conducirse don't know how to have a porque no han encontrado el manual. The manual. Este mensaje, mis amados, que traigo, anhelo que traiga cambios. Is for a desire to bring change de mentalidad, of a mental, y de corazón, of mentality and of your heart. Salvador, the marriages who have Jesus Christ as their Savior, como que, como but they also live according to the world. Que triste.

About righteousness. Para qué? For what? Para ordenar. To be able to put order. Todo aquello que puede estar equivocado. All of that that is wrong. En el matrimonio. In the marriage. Por eso es que nadie puede pensar en divorciarse. That's why no one can think about getting divorced. Si no tiene primero la luz de la revelación. If they first don't have the light of revelation para poder ver to be able to actually see que hay solución. Amén. Amen. Por ejemplo, example, donde hay mucho conflicto, there is of conflict, es el no entender that that no qué tan maravilloso es vivir en sujeción mutua. Cuando yo entiendo When I que estoy en el reino, That I'm in the kingdom. Nosotros en un reino and that we are in an organized kingdom. Donde hay un padre, where there is a father. Hijo, where there is a son. No nada, and that the son does not do anything. Before consulting the father, Santo. there is also a Holy Spirit. Hombre, and there is a man. Mujer, and there is a woman. And then the children There's an order to be in submissive. Entendemos And we come to understand que Cristo es la cabeza that is the head de la iglesia. Of the Él es el esposo de la iglesia. Qué tremendo. Porque el Señor dice aquí en Efesios 5, 25 al 27. Esposos, amen a sus esposas. Estamos en la versión también Dios habla hoy. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificarla con el baño del agua acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. sin mancha ni arruga ni nada parecido sino santa y perfecta And it says husbands love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy cleansing her by washing with water through the word and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish but holy and blameless Jesus does all of this with His church. And we are the church. We are His wife. Amen. Amen. Pero sabe una cosa? But do you know one thing? La iglesia no obedece. The church is not obedient. La iglesia no es fiel a su marido. The church is not faithful to his husband. La iglesia todavía sigue teniendo muchos conflictos. The church continues to have a lot of conflicts. Pero él como esposo But he, as our husband, sigue dándole amor. Continues giving us love. La comprende. And he understands her. Sigue teniendo paciencia por su esposa. He keeps having patience for his wife. Ahora bien, so now un esposo creo que le cuesta, a pesar que la Biblia dice que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia. Es tremendo esto. Porque como que ser hombre y ser esposo y ser líder es cosa seria. Porque un buen líder en el matrimonio debe saber amar a su esposa Should know how to love his wife. debe saber amar a su esposa Should know how to love cuando his nosotros wife. nos reunimos en la iglesia o en la aquí sí aquí en este lugar we get together at church here in this actual y venimos building, los domingos a celebrarlo and we come here Sunday to celebrate him. hay gente que viene con el anhelo de que su esposo le hable Some come with a desire for their husband to speak to them. They, they have the desire for the husband to say, You are my beloved, do not fear. I am with you. Now, the same thing the church awaits from their husband. But also, En el matrimonio, In marriage, la esposa también espera. The wife also waits que Su esposo le diga que le ama. Her, Un hombre puede. Santificar a su mujer con sus acciones. La santifica con sus acciones. La purifica mostrándole la palabra. ministrándole the word. La purifica sanándola. Instruyéndola. Corrigiéndola también con amor. Correcting her but with love. Porque eso es lo que debe de hacer un buen líder. Hay hombres maravillosos que se casan emocionalmente por curvas. They ¿Me they entiende? ¿Usted me entiende? Me. Y no miran verdaderamente el. Si esa mujer es virtuosa. But they don't really see if they have a virtuous woman. Y esos hombres and those men se cansan muchas veces eventually get so tired of trying to teach and teach and teach many times. Y muchas veces dejan de enseñar. And then they stop teaching. Y doblan las manitas, ¿verdad? And then they just kind of put out their hands in a submissive way. Esto es de, hay que pensarlo. We have to think about this. El hombre, because man, el leader, the leader, que, si hora, if his wife prays one hour, and that leader should pray two hours, si su esposa está triste, if his wife is sad, leader mujer, that leader should get close to his woman decirle, amor, and say, My love, something's going on with you. I can help you. tiene que haber esa relación en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por eso es que el hombre And that's why man que es verdaderamente un líder aprende a valorar a su mujer learns to value his y cuando wife. le mira alguna And when he notices necesidad a necesidad o le mira alguna situación que ella necesita crecer. Ese hombre tiene que sentarse con su mujer. Y la tiene que enseñar. Hay líderes que son muy buenos en la congregación para dirigir al pueblo, to be able to direct the people, pero son pésimos para dirigir a su esposa y a sus hijos. Pero quiero decirles and wives. que la, la viña, that the vines, lo más importante es tu casa. Which is your home is the most important. Después viene lo demás. And then everything else follows. So the man needs to be prepared and instructed by the word Con principios y valores. with principles and values Para que pueda ayudar a su mujer. so that he can help his woman, Para que la pueda corregir. so that he can correct her, Con amor. but with love. porque el hecho de que sea un buen hombre man, amoroso loving, no significa que le va a dejar pasar todo aquello by, que no que no que, que 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 puede no ser agradable para Dios God, y tampoco para el matrimonio la mujer que tiene cada hombre para bien o para mal es la que ha formado. Es el hombre el llamado a formar a su mujer. Es una gran responsabilidad ser marido. Ser husband, esposo. Husband, ser ese hombre idóneo también. Mire lo que dice Proverbios 12:4. 12, la buena says. esposa Llena de orgullo a su esposo. La mala esposa le arruina la vida, dice. Eh, esta es la versión. This is the version. Traducción viviente, creo que the, es. The New Living Translation. Bueno. La buena esposa, dice. Llena de orgullo a su esposo. La mala esposa le arruina la vida. Ayer oí un testimonio muy lindo de un apóstol y de su esposa la pastora. Porque él es el apóstol, pero ella es la pastora. Y él le decía en tremenda transmisión, le dijo, mi amor, gracias, le dijo, porque has menguado. Because you have Para que yo crezca. you have made yourself less so that I can grow. And he honored her. La honró. He honored her. Pero ¿cuántos problemas hay en los matrimonios but how many problems are within marriages? Miran los, los roles o las funciones o las when they come to look at the roles, the assignments or the functions como competencia as competition, hay que aprender. we need to learn. Entonces, un esposo que ejerce un adecuado liderazgo familiar so then a that a, a in the family, debe generar seguridad needs to en su cónyuge the y pone las bases And he also the base para que al crecer so that growth, sus hijos puedan hacer frente front, a la sociedad en la que les tocará, les tocará desenvolverse. Y al mismo tiempo, time, establecer también sus propias familias. Es una cadena. Like Así es de que si nosotros hacemos bien las cosas desde el principio, so Mirando el Salmo 128, When we look at Psalms 128, nuestros hijos estarán mirando un diseño correcto. Correct design, el modelo de Dios correcto. Correct. Y entonces todo eso, so that, los hijos children, se lo transmitirán también a sus hijos. Will be able to transmit it to their own y así children. sucesivamente. The Llegarán ellos a a tener una familia sólida en la que haya expresiones de amor in which of love, de comprensión of de tolerancia of de ayuda de, ayuda, of help, de perdón of y de fe y sin duda ese mismo esquema es el que aplicarán los hijos en sus propios hogares in their own homes y a su vez and at their el patrón de comportamiento hogareño llegará hasta nuestros nietos, bisnietos, tataranietos great -great en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús hay un a conferencista internacional uh, llamado John Piper y dice and he says que el liderazgo de un esposo se expresa al tomar la iniciativa de asegurarse que la familia está protegida y atendida atendida y protegida. That they're being attended to Eso lo alela cualquier mujer y, y, y los hijos. Amén. De modo que la protección y la provisión no están separadas del liderazgo. They're not separated from leadership, Son dos áreas fundamentales but it's two fundamental areas donde el esposo está llamado. Where the husband is called, a cargar con la responsabilidad principal. To carry the principal responsibility. Miren queridos, Look, my beloved, los hombres han perdido influencia Men have lost influence. en su familia en gran medida. In the family, by great measure. ¿Por qué? Why? Porque han dejado de lado Because they have put aside la importancia de asumir el liderazgo. The importance to take the leadership. Y ese liderazgo... And that leadership

Qué maravilloso sería How marvelous would it be que todos en esta noche de los que me están escuchando to me tonight quieran hacer cambios en su vida matrimonial. Want to do in their life. Mire lo que dice Proverbios 20:6-7. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero el hombre, pero Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él, dice la palabra ahí. Many claim to have unfailing love, but a faithful person who can find, the righteous lead blameless lives, blessed are their children after them. Entonces, mis amados, un buen liderazgo so my beloved, a good tiene que ver mucho con la autoestima que cada hombre tenga. With, that every man has. Amén. Amen. Dice el proverbio, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? It says, but a faithful man who can find? Así dicen That's what a lot of women say. A lot of single women call me and say, Prophetess, please pray for me. I want a real man. Creo que todas las un de verdad. I think. Every woman would like a real man. Pero también los hombres quieren una mujer de verdad. But also men want a real woman. Eso es lo que dice Proverbios 31, 10 y 11. That's what 31, verses 10, 11 say. Qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. Hallarla es como encontrarse una joya muy valiosa. Dice ahí la palabra. Yo no sé, ¿cómo, ¿en tu versión qué dice o la tienes también? My my version says a wife of noble character who can find she is worth far more than rubies amen amen La, La they say the virtuous woman that her self-esteem is worth more than precious stones y cuesta hallarla. and that it's so hard to sí, find cuesta. It is hard. It is hard because everything depends de cómo fue criada. of how she was raised. Ahí está la clave. That's the key. ¿Qué tan importante es tener un alma sana? How important it is to have a healed soul. Because according to what you carry in your soul, podrás tener un buen liderazgo. you will be able to have a good leadership. Uno, la crianza Number one in casa. When you're raising es at muy home, importante it's very important. Lo que los padres hacen con los hijos desde que son pequeñitos los marcan para bien o para mal Cómo fue formado ese niño Cómo fue formada esa niña para que pueda más adelante ser un poderoso líder de su casa, que pueda ser un esposo compasivo, que pueda ser un esposo tierno, a very caring amoroso, husband, loving husband, pero también firme. But also firm. Amen. Hay que enseñar la palabra, dice. Con amor, with love, pero con firmeza. But with porque hay algunas mujeres women, y algunos hombres men, que pueden confundir el amor, that can love, ese amor, esa abnegación love, y decir, ah, mi marido es un tonto. And and just say, oh, my husband is stupid. No posee autoridad. They don't, he doesn't possess authority. Pero la autoridad no es ser tirano. But the authority doesn't come with being a Hay una historia muy bonita en la Biblia. There's a very beautiful story in the Bible. Que está, ¿en dónde está? Is, primera de Samuel, it? capítulo 25, creo que es. In the first book sí. of Samuel, chapter 25. Primera yes. de Samuel, 25. First book of Samuel, chapter 25. Y podemos ver aquí en esa historia. And we see here in that story naval, that Nabal, who was the husband of Abigail, era un duro, was a very stern malo, man, who was bad, necio, who was foolish. Uh, stubborn. And he's not in this moment here to defend himself. But he had a bad heart. He was a tyrant man. Digo so why do I say that? Los because the servants se came close to him que tenía David to bring to attention the needs that David had. Y él no les hizo caso. And he didn't pay attention to them. Entonces, so, podemos ver aquí here, que un buen liderazgo leader, no transmite temor, no transmite transmit miedos, transmit, un buen liderazgo transmite confianza transmite seguridad and y entonces aquellos criados so prefirieron buscar a abigail. abigail porque sabían que ella tenía sabiduría para resolver asuntos had to be able to resolve de esa uh, naturaleza of those type of deals. Y usted puede leer todo el capítulo 25 por favor de Primera de Samuel. Samuel 25. Pero no fue fácil enfrentarse a David. But David. Pero la casa de Abigail y de Nabal estaban en peligro. Cuántas veces son las mujeres las que resuelven asuntos que es responsabilidad del marido que es responsabilidad del liderazgo. Yo creo que aún Abigail le tenía miedo a su marido. Ella sabía que él tenía reacciones impulsivas.

He gets angry. Se enoja. He gets angry. Entonces esa mujer lo que prefiere mejor callarse. So then To Muchas mujeres go dicen, silent. mejor me callo, Some women me aparto, eh, me voy quiet. a mi cuarto. Es más, hay matrimonios que viven en la casa pero en diferentes habitaciones. Anything, home, y el hombre es tan testarudo, perdónenme la expresión, so stubborn, que no tiene la capacidad ni la sensibilidad de enough. buscar a su to go seek his wife y de preguntarle and to ask her, Mi amor por qué te viniste a otra habitación my love why did you come sleep in another room pero como aquella mujer le tiene miedo but because that woman is afraid of him prefiere callarse she prefers to stay quiet prefiere mejor no hablar Y fingir que todo está bien like okay. qué peligroso ¿verdad? how dangerous really. es muy serio That's very serious. fíjese que le voy a leer el verso 17 y el 18 del primer libro de Samuel 25. Mire qué referencia tenían los criados de Naval. Nuestro amo Naval es tan malo que nadie se atreve a decirle nada. Y David ya decidió atacarnos a todos nosotros. Por favor haga usted algo, le fueron a decir a Abigail. Y Abigail no perdió el tiempo, de inmediato le envió a David 200 panes, dos recipientes de cuero llenos de vino, cinco ovejas asadas, 40 kilos de grano tostado, 100 racimos de pasas y 200 panes de higo. Toda esta comida la cargó Abigail en unas burras y le dijo a sus sirvientes adelántense ustedes que yo iré después sin decirle nada a su esposo. And it says night and day they were all wall uh, around us the whole time we were heading our sh our sheep near them. Now think it over and see what you can do because disaster is hanging over our master and his whole household. Mm. He is such a wicked man that no one can talk to him. Abigail acted quickly. She took 200 loaves of bread, two skins of wine, five dressed sheep, five seas of roasted grain and a 100 cakes of raisins and 200 cakes of pressed figs and loaded them on the donkeys. Then she told her servants, go on ahead. I'll follow you. But she did not tell her husband, Nabal. ¿Alguien podría decir esta noche, entonces se pueden hacer cosas sin que el esposo se dé cuenta? Maybe so, some of you are saying, "So I can do things without my husband realizing it?" No. No. Aquí era una situación de emergencia y muy difícil. No, this was an emergency in a very difficult situation. El naval estaba bebiendo. Nabal was getting drunk. Y la hacienda estaba en peligro. And the whole household was in danger. Ella tuvo que actuar en sabiduría. She wisely. Fue una mujer prudente. She was a prudent woman. No le fue a decir. el tamaño de la situación a su marido porque quizás eh, maybe hubiera habido conflicto ahí conflict con ella entonces mis amados so beloved, muchos hombres cuando llegan al matrimonio men, no marriage, pueden ejercer liderazgo they put into que Dios ordena en las sagradas escrituras Holy Scriptures porque algunos vieron a una madre que ella era la que ocupaba el rol del padre y creen que eso es normal. And they believe that to be normal y no es que la mujer quiera usurpar ese rol muchas veces porque aunque hay mujeres que les gusta ocupar ese rol There may not be women that actually want to be in that role, although there is some that like to be in it. Pero en este caso, que les mostrar, but in this case that I actually want to show you, es it's different. It's different. It's very different. Amen. Amen. Entonces, eh, veces, so then many times. Mujeres, no levanta, those women, when they see that their man doesn't stand up for them. a ejercer su, su liderazgo, And to his la mujer tiene que hacerlo. The woman has to come to do it. Y no porque ella quiera ser el hombre de la casa ni el líder de la casa. Pero si la casa está en peligro, but if the house is in danger, esa mujer se tiene que levantar. That woman needs to rise. Porque de lo contrario, el barco se hunde. Because if the contrary, the ship will sink. Es muy diferente it's very cuando es un hombre. When it's a man. Que conoce su función, that knows his function, sabe que es cabeza, and he knows that he is the head, no va a permitir ser cuello, and he will not allow himself to become the neck. El que sabe que es cabeza, él sabe que como cabeza, and he knows that as the head, es el responsable de dar dirección a la familia, is to to the family. es el responsable de darle visión a la familia, es responsable de darle visión a la familia. Es el responsable de planificar. He's the responsible one to plan out. Porque la cabeza Because the head sabe hacia, hacia dónde lleva a su familia. Knows where he's taken his family. Yo creo con todo mi corazón And I believe with all of my heart que necesitamos that we need pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. To ask the Holy Spirit to help us. Porque en estos casos Because in these cases, el egoísmo se ha convertido. Egoism has converted into en uno de los problemas familiares one of the major family problems that's deep within. Cada quien hacer Everyone wants to do lo que que es lo whatever they think is right. Se desconoce que el otro es muy and they don't know that they're both important to each other. Que no somos el centro del that we're not the center of the universe. And that the family functions. When Esos valores, esos principios. When there is those values and principles. Cuando hay unidad. When there is unity. Cuando hay un sometimiento mutuo. Cuando conocemos nuestras. Nuestra asignación when we come to know our cuando conocemos nuestro rol, nuestra función function, en el nombre poderoso de Jesús. Y necesitamos, por lo tanto, renunciar a nuestros propios intereses para buscarnos hacia la familia. So y esa es una de las formas prácticas de aplicar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo of our Lord Jesus Christ when he said, y el que no toma su cruz he who does not take his cross y sigue en pos de mí and follows me, no es digno is, de mí Amén mis amados Amen, my beloved. así es de que en esta noche so then tonight, le, lo quiero dejar pensativo I want you to reflect and think y con deseo de reflexionar y de hacer cambios. Si usted es el hombre de la casa house, y hasta el día de hoy day, usted está sentadito sitting, viendo que su esposa es la que hace y deshace. Es tiempo de levantarse. Ocupe su lugar. Take your place. Tarde que temprano. Or later, la mujer se va a cansar de ejercer un liderazgo que no le corresponde. Fuimos llamadas called, nosotras las mujeres women, para tener paz, peace, para rodear al marido to be able to con amor. Our with love, con atención, seguras. Pero para eso tanto el hombre como la mujer, as much as man woman tiene que revisar su alma, to soul, sacar todas aquellas cosas que quizás things, le marcaron desde su niñez, y que no han podido child, romper con patrones patterns, que vieron con sus padres, quizás un niño que vio a un papá muy duro. Maybe, uh, son who saw a father that was very stern and maybe he just backs up and say no i don't want to be like my father there's consequences there is consequences so then in the name of jesus Si deseamos fortalecer la familia que la, y que la unión sea sólida so y permanezca en el tiempo es necesario ejercer un liderazgo como lo enseñó nuestro amado Salvador Jesucristo. Our, our entrega us, y renuncia y renuncia Surrender, porque todos en casa home, merecen que demos lo mejor por ellos. For us to give them our best. Y de renuncia, to renounce, porque es necesario dejar a un lado to set aside, todo patrón equivocado, every that is wrong, todo egoísmo every ego, y empezar de nuevo. Yo quiero orar por, por por cada uno de los que estuvieron esta noche conectados. Si tienes un marido tipo naval, like naval dobla tus rodillas, type, knees, dobla tus rodillas y clama a Dios. Kneel before the Father and claim Renuncia al temor y al miedo. Fear, y háblale a tu esposo him. y dile mi amor. Speak to your No quiero faltarte al respeto. I don't want to Pero me duele you, but it hurts Que tú no ejerzas el lugar que Dios te ha dado. Place that God como líder de la casa, como líder de la familia, family, en el nombre de Jesús, Jesus, Padre, yo oro por aquellas mujeres women que tienen esposos tipo naval like para que se llenen de la sabiduría de Dios, God, tengan la sabiduría que que puedan que Abigail en el nombre had, de Jesús Jesus, que puedan ser mujeres de guerra que puedan ser mujeres de guerra mujeres que claman out, que bendicen a su marido bless husbands, que lo ayudan, them, para que ellos descubran so que están mal wrong, y puedan tener un cambio por el bien de la familia Padre yo bendigo los matrimonios Father, bendigo a cada líder bendigo a cada mujer sabia y Wise woman that has understanding, y aquellas mujeres que les cuesta, vengo them, a declarar que la palabra, va a ser efecto en sus corazones en el hearts. nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesus. Señor. Thank you, Lord. Amen. Amen. Eh, como no puede haber un servicio like sin que service, nosotros adoremos al Señor con nuestras ofrendas, quiero invitarlos a to todos to aquellos que conocen por revelación that el poder que tiene, the la siembra, that it, that el darle sowing, los diezmos al Señor en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, y que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César dice. Give to Caesar what belongs to Caesar, that's what the Padre, word yo bendigo las ofrendas, los diezmos Father, I I bless the and de tu pueblo. Of your people, y vengo a bendecirlos y a darte las gracias que ellos siempre tendrán en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amen. Amen. Mañana viernes Tomorrow, Friday, <coughs> tenemos nuestra vigilia We have our night vigils. tenemos vigilia de hombres y tenemos vigilia de mujeres We have night vigils for men and women. seguimos orando por nuestra nación también hay vigilia de jóvenes tenemos vigilia para jóvenes así es de que va a estar poderoso hermano so miren Dios nos da siempre las estrategias para que podamos estar todos juntos en oración. Look, God gives us a strategy so that we can all be together in prayer. Para que cuando ya esta pandemia se acabe, so that whenever this pandemic is todos over, todos podamos venir con gozo a la a la iglesia. We can all come with joy to the church. Y gozárnos, así es de que están invitados. And enjoy ourselves so you mañana, are invited. Mañana a las de la noche vigilia. Tomorrow at 10 p.m. there's the night vigils. Mis amados, que Dios les bendiga. Beloved, les amamos y creemos que lo mejor, best, como dice nuestro apóstol Lefraín Avelar, like está Efraín Abelar por venir. ¿Verdad que así se dice? Bueno, that's what, that's que Dios said, les bendiga. Right? May God bless you. May God bless you.